Hoy vamos a hacer zapallitos rellenos en un, dos, tres pasos. Yo ya puse a dorar un ajito y ahora puse la carne. Todo esto lo dejamos dorar con la carne y vamos a hervir los zapallitos. Chicas, hoy los zapallitos están a 140 pesos el kilo. Voy a hablar un poquito más lento, que me dijeron que hablo a veces muy rápido. Zapallitos aquí, carne acá. El zapallito yo ya lo herví. Lo ahuecas, le puse sal. ¿Sal le puse? No me acuerdo. Ah, le ponemos sal. Y hacemos el relleno. Vamos a colocar salsita. A la carne también le podemos agregar un poquito de sal, ¿sí? Te van a salir unos zapallitos sumamente ricos. Y el secreto, esto es para el relleno. Puré de tomate. ¡Chu! El mejor puré de tomate. Bueno, al que consigas en el súper. Este relleno es fabuloso. Mirá, yo te voy a mostrar. Lo tenés que hacer en tu casa. El relleno del zapallito. Le vamos a agregar después arroz. Y nada más. Un poquito de arroz si te gusta. Este relleno es para los zapallitos. Comemos 8 zapallitos. Miren, acá los tengo ya hervidos. Después se ahuecan. Se saca bien la semilla, ¿eh? Carne sin grasa, magra, por favor, pedila, hay que comer sano y rico. Cuando esto ya está listo, le vamos a agregar, ¿saben qué le voy a agregar yo? Le voy a agregar un poquito de azúcar. Esto es muy bueno, ¿saben para qué? Es el secreto, para que no te haga mal. Y otro secreto más que te voy a buscar es, ¿saben cuál es el secretito para la salsa? Que ustedes me siguen. Es el bicarbonato, sí, el bicarbonato de sodio, yo tenía uno abierto por acá, el bicarbonato vos lo agregás en la salsa y no te hace mal, acá tengo uno abierto, así que le vamos a agregar un poquito, nada más, ahí está, y con eso ya está, este es el relleno fabuloso para que hagamos nuestros zapallitos. Va a la cacerola, como puede ir también al horno, y después le agregás un poquito de queso de que tengas de crema acá adentro y queda riquísimo. Lo empapás todo con salsita y ¡mua! ¡Divino! Suscríbete a mi canal de YouTube María Quintana 83 y regalame un me gusta. Seguime para más consejos sumamente prácticos y económicos, porque la verdad es que el presupuesto no alcanza. Pero ¿sabes qué? Hay un corazón y un entusiasmo grande.